¿Quieres que vayamos a ver allá? ¿Quieres agarrarte para nosotros? Por si vemos algo y andamos por otro lado. Y hasta el chiste para los zapatos, amor. Pero para los zapatos no cabe, ¿verdad? Mira, somos. Ay, somos chidos. Con las maderas que tenemos ahí, ¿pudiera hacer este mueble, no, amor? Sí, este mueble sí puede ser. Ahí va mi papá. Y aquí va mi Andresito. Y yo voy de tres. Y ahí está mi madre. Chinos, de nuevo llegamos tarde y pues fuimos a encargamos Kentucky. Así que ahorita vamos a comer. Andrés ya se lo iba a jambar para comer, pero pues dije, espérame. Ahí está, él ya le puso jalapeño con un refresco negro. Y yo nomás le pongo cápsula y ahorita vamos a servir puré. Entonces, pues, provechito. Vean, me estoy estrellando lo que había adornado. Antes de ponernos a, ¿cómo se dice? A mostrar los siguientes cumbres que hicimos, Andrés va a poner a poner las piñatas. Voy a ponerlas aquí. No estaría de aquí arriba. Vamos a quitar como unas tres esferas a poner unas tres piñatas que compramos. Compramos varias, pero vamos a poner nomás tres. Y disculpen ese pedacito que se ve descarapelado, lo vamos a pintar después. Pasando esta. Capuchino, disculpen que de fondo estoy escuchando a mi papá. Compramos jitomates, compramos piñas, compramos dos piñas, compramos manzanas. ¿Qué otra cosa compramos? Ah, déjenme ver lo más que compramos. Compramos cuernitos para mañana que viene la familia a la cena. Ya ven, como dijimos, aquí se la pasan el 24. Compramos varios aguas minerales porque uno las utiliza para el cloricol y otro las utiliza para otras cosas, así compramos varias. Dos de cinta para envolver los regalos, como hacía falta. Compré velas, que esto es para el video que lo ven. Andrés cumplió años ayer, 24 de diciembre. O antier, no sé cómo lo va a llamar, no sé si el viernes o el sábado, el 25 o 26. Pero estas las compré para el cumpleaños de Andrés, para mañana ponerle. Y compramos esta para dar un detallito para una persona, junto con algo más. Pero pues estas compras son que se llevan con Chedraui. Como vieron, pues ahí fueron poquitas cosas. Así que estas fueron las compras. Y pues estas de acá. Disculpe la lona rota, también se la vamos a cambiar estos días. Se nos pudrió con la lluvia de este año. Regresamos con mi suegro y enseguida nos pusimos a... Andrés, que compramos chocolate del Moctezuma, el que les mostramos. Les dimos un patrocinio, pero simplemente lo quisimos comprar. Y vamos a dar un chocolatito caliente ahorita. Pues regresamos de con mi suegro, estuvimos platicando, les íbamos a grabar ahí. Pero no los pudimos grabar porque pues también nos da pena grabar con mi suegro. Porque ya estaba más platicado, ¿verdad? Aprovechamos que estaba más platicado y entonces nos la pasamos a gusto con él. Entonces pues ya no lo pudimos grabar, pero pues ahorita llegamos. Hicimos un chocolatito caliente y vamos a... Yo creo que sí, no me lo como con pan. Pero no soy una soja de crepa ni mi papá. Pero pues sí, van a hacer un chocolate caliente. Entonces vamos a tomar un chocolate caliente. Me hice una rosa de agua mineral, yo voy a tomar una botella de mineral. Y ahorita de enseguida nos vamos a mostrar cuando empecemos a poner el nacimiento. Ponemos el nacimiento. Y de ahí, yo creo que ya más que se te olvidó. Pero bueno, ya vamos a hacer un chocolate caliente. Les mostramos, les decimos qué tal se nos hizo, porque es mi primera vez probándolo. Y pues enseguida el nacimiento, así que espero su retorno.
Capuchino, yo creo que sería todo por el video de hoy. Y Andrés está jugando con el de este plumero para sacudir y eso, o el sacudidor. No sé cómo lo conozcan. Está muy suavecito. Ya lo ve el niño jugando. Quería decirles que. Ay, no. Es que si no me tomo loco, luego me agarro la risa. Quería decirles que es todo por el video de hoy. Ahorita nos estamos tomando un chocolatito. Entonces, nos vemos para un próximo video. Así que les deseamos una linda noche, día o tarde, depende de lo que estén viendo. Así que nos vemos para el próximo video. Bye.